Saludo a mi colega Barbero, una vez más aquí su programa, Tremendo Barber Show, su colega, su amigo, Tremendo Barber. Señores, estamos aquí en Conérico con mi hermanito Jeffrey, Jeffrey Barber Show. ¿Cómo tú estás, mi hermano? Bien, mi hermano, un placer. Bienvenido. Señores, teníamos mucho que no hacíamos un Explorando Barbería, estoy contentísimo, una barbería extraordinaria. ¿Dónde que estamos? ¿Cómo se llama esto? Estamos en el Downtown de New London, Connecticut. Ya ustedes saben, denle para acá y ustedes van a ver qué chulería de barbería. Vamos a ir preguntándole a Jeffrey, cosita por cosita, paso por paso, porque esta barbería tiene unos detalles increíbles que yo sé que ustedes se lo van a disfrutar. Así que ya lo saben, ese es el flow, cáigame atrás. Esto es algo lo primero que yo te quiero preguntar. Seguro. Veo que casi todo está como grabado, esto es como grabado en madera, ¿verdad? Sí, sí. Háblame de ese concepto, cómo te surgió, cómo lo hiciste. Explícame más o menos ese concepto, ¿dónde te surgió la idea? Bueno, básicamente es mi logo, como sí. Tú entenderás. Y uno pues quiere plasmar su logo en cada cosa que uno hace. Entonces, como esta idea fue mía, Custom, la compañía que me fabricó en Europa, ellos me dieron la oportunidad de yo diseñar mi barbería como yo quisiera. Entonces ellos podían jugar con el logo donde yo quisiera ponerlo. Okay. Y qué mejor de ponerlo en la entrada, de que la gente llegue. De una vez se tope con Jeffrey Barbero. De una vez. Verdaderamente. ¿Qué tiempo tiene ya la barbería? Abrimos el 18 de enero, recién sí, sí. Abrimos. Wow, fue ya sí. Casi con la pandemia. No, son familias, son primos. Y entonces, ¿cómo te ha manejado tú que inmediatamente con este flow de barbería que tú creaste de una vez, entonces la pandemia te atacó? Bueno, realmente todo siempre lo dejamos en manos de Dios, y si Dios dispuso sí. De que abriéramos este proyecto es porque vienen cosas buenas y cosas grandes. Y la idea de nosotros es una idea totalmente diferente que ha impactado positivamente sí. A nuestra comunidad, y es lo que queremos. Qué bien. Esto aquí es para recibir al cliente aquí. ¿Cuál es el concepto principal aquí cuando el cliente viene, llega? ¿Cuál es el protocolo? ¿Cómo funciona todo? Bueno, te puedo dar una pequeña demostración. Okay. Aquí tenemos el encargado de esa parte. Okay. Nosotros siempre... ¿Cómo es el nombre? Kenny, un placer, Kenny. Es mi hijo. Ok, qué bien. Ya tú puedes saber que aquí es negocio familiar. Qué bueno. Entonces, como tú, te puedo dar un pequeño ejemplo del manejo de nosotros aquí. El cliente llega. Ok, yo llegué, yo soy el cliente. Vamos a ver. Saludos, bueno, hermano, ¿cómo te sientes? Hola, ¿cómo estás? Mira, yo quiero arreglarme la barbita, el flow. Te puedo recomendar el Presidential Shave, que wow. Es un Wow. Después de que te afeitan, te ponen un toalla caliente, un facial crema para limpiarte la cara. Kenny no sabe mucho el español, se ve que es americano totalmente. Sí, sí. El español de él es un poco. Señores, 45 mal. Minutos, ¿cómo que se llama? Repíteme el nombre. Presidential Shave. Presidential Shave, eso es afeitada presidencial. Imagínense qué flow, 45 minutos. Entonces, sí, por ejemplo, aquí trabajamos por apoyo, me imagino. Sí, lo primero que él, por eso tú te puedes dar cuenta que su español, sí. Él lo maneja bien, pero tú sabes que él, lo más fuerte de él es el inglés. Sí. Entonces, lo primero que te va a preguntar es si tiene cita con nosotros. No, si es primera vez que viene. No, entonces okay. Te va a hablar de nuestro servicio y te va a detallar uno por uno cada uno de nuestros servicios, siempre empezando por el top of the line. Sí, no, él estaba preparado. Yo le dije de barba y de una vez él me ofreció. Efectivamente, él te ofreció el más alto, que es el Presidential. Pero entonces tenemos un menú variado, ¿tú entiendes? Claro. Si vemos que el budget tuyo no llega al Presidential, pues tenemos el básico, el regular, ¿tú me entiendes? Así sucesivamente. Entonces le damos al cliente un pequeño brochure donde él puede apreciar okay. a través de fotos, ¿tú entiendes? Parte de nuestro servicio. Qué bien, qué bien. Tenemos aquí una reliquia, señores. Miren qué cosa. Una de las primeras esquiladoras. Qué bien. Cuéntame, sígueme diciendo que me decías. El procedimiento es el siguiente. Él se encarga de verificar si tenemos tiempo. Entonces, él le hace el appointment al cliente. Ok. Luego, préstame un ticket, por favor, papi. En este ticket... Aquí es donde él pone el número del cliente, la hora de la cita y el barbero que lo va a atender. ¡Wow! O sea, nosotros estamos trabajando allá. Él es que controla todo esto aquí. Entonces, él va a seleccionar el servicio que está vendiendo. Si es un traditional, si es un presidential, él lo va a marcar aquí con un marcador que los colores también indican el precio del servicio. Entonces, ya él una vez con este ticket, él pasa al cliente a la sala de espera. Su sí. Barbero vendrá por usted en unos momentos. Entonces, viene donde mí, si yo el barbero que me corresponde.
me trae el ticket, leo el nombre y voy y me dirijo al cliente. Esto es una vaina con piano. Esto es así. Y esta es una pregunta. ¿Y si en el caso de que yo quiero hacer el appointment desde mi casa, ¿tiene un acceso? Sí, claro que sí. Tenemos la página, el www.jbsbarberspa. O sea, espérate. No es por bus y de que de no, cono, algo especial de ustedes. Personalizado. Oye, nosotros. Señores. Aquí está. Ok, aquí está la página. Exactamente. Aquí usted puede hacer el appointment. www.jbsbarberspa.com. Tenemos aquí, señores, miren qué concepto más bonito. Aquí tenemos el calendario. Algo, esto es un flow vintage para las personas que no saben. Esta barbería tiene un flow vintage, algo como medio tradicional, algo de los tiempos más o menos antiguos. Se puede decir, sí, ¿verdad? Sí, realmente es una combinación de lo clásico con lo moderno. Con lo moderno, exacto. Realmente. Bien. Mírenlo ahí, señores. Vamos por acá. Sigue. Miren, ay, mi madre, señores. Miren qué cosa más linda. Enfócame aquí, tremendito. Qué silla. Señores, esto es algo que, mire, yo siento que estoy en mi casa aquí. Mírenlo ahí. Más que en mi casa. Háblame de estos sillones, Jeffrey. Cuéntame. Como te decía, la misma compañía que me diseñó la barbería, o sea, que me fabricó. Sí. Me dan la opción de diseñar mi silla, de diseñar todo. Yo tuve la oportunidad de elegir el leather que quería para la silla y el logo en hilo como yo lo quería. Sí, señores, miren cómo vemos aquí, está todo personalizado. La silla está personalizada igual con el logo. Prácticamente, totalmente único el flow. ¿El color de la silla lo elegiste tú? Sí, ¿o sí. La silla vino con...? No. Ok. Yo elegí todo eso. De hecho, tengo los videos inéditos. De cuando se está fabricando, de cuando yo estuve dentro de la factoría y del proceso que tuvieron los equipos que me estaban fabricando. O sea, tú fuiste específicamente a una fábrica de sillones para que te fabricaran este tipo de sillas. Es una factoría, ellos tienen que ver con todo lo que es de la industria de la barbería. Ok. Ellos manejan todo lo que tú ves aquí lo hicieron ellos. Desde la silla, las estaciones, los muebles. Todo lo manejan ellos. Qué bien. Este es tu estación aquí, sí, me imagino. Porque vemos aquí, señores, miren, enfócame aquí, tremendito. Jeffrey hizo su curso de Barbicide, está activo con él. Vamos a hablar un poquito de las herramientas que tú usas. Explícame qué es esto aquí para que las personas sepan. Bueno, este es el Sterilizer. Ok. Todas las herramientas que nosotros usamos las tenemos aquí adentro. Enfoca por adentro, tremendito. Para que estén esterilizadas. Aquí están todas lo que es las tijeras, los peines, los razors. Todo lo que nosotros usamos para el cuidado del cliente lo manejamos aquí adentro. Cuestión de que cada vez que lo vayamos a usar, esté esterilizado. Ok. Mire, enfoca aquí, tremendito. Aquí también tienen el logo de nuevo, lo que es personalizado. Tienen el logo de nuevo, la estación muy bonita. Esto es como un flow también medio vintage, como en madera, ¿verdad? Efectivamente. Qué bien. Esto, miren la gaveta. Enfoca aquí, tremendito. Echa para acá, ven. Miren las gavetas aquí, señores. Las gavetas también, con ese flow como con la soguita. Un estilo prácticamente único. Cuando te decías eso de lo clásico con lo moderno. Sí. El estilo es clásico, pero mira lo moderno. Sí, verdaderamente. Una cosa extraordinaria, señores. Esto fue una de las cosas que más me gustó. Este concepto de lámpara. Es como una soga. Aquí esto es como un aro. Una polea. Explícame cuál es el concepto de esto. Es una polea. Una polea. Realmente ellos me dieron opciones de qué realmente me quería yo agregar a las estaciones. Y dentro de las opciones, elegí la polea y la soga, ya que te puedes dar cuenta que nosotros estamos al lado del océano. Tenemos el agua, la playa aquí detrás. Vista extraordinaria tienen. Estamos ahí al lado del mar aquí mismo. Entonces, es algo que va de la mano. Yo creo que la soga, la polea, los barcos van como que encaja. Okay, encaja. Entonces, yo entendí de que esa idea iba a combinar aquí, específicamente en este lugar. Perfecto. Echa un chip para atrás, tremendito. Vamos a enfocar esto aquí. Miren, señores, cómo tenemos lo que es aquí prácticamente un lavacabeza bien en la estación aquí, al frente de la estación. Explícame de este concepto. Yo lo había visto antes, pero explícalo para que las personas que no saben sepan, se empapen. Bueno, realmente, este tipo de barbería, como le llaman aquí, high-end barbershop, que tiene un concepto como más elegante. Okay. Nosotros le damos un servicio al cliente que puede salir de la oficina de la manera como trabaja, de saco y corbata, y le vamos a dar un servicio, lo vamos a recortar y se va a ir fuera de aquí sin un pelito pegado al cuello ni nada de eso. Se va a ir como que se bañó. Totalmente limpio. Totalmente limpio. Entonces, si tú te puedes sentar, te doy una pequeña demostración. Claro que facilito. Sí, pero oye...
Miren, señores, Jeffrey Barbershop. Miren qué flow, miren, miren qué flow. Miren qué flow. Miren las capas, señores, personalizadas. Enfoca aquí. Las capas personalizadas también. Mírenlo ahí. Miren, wow. Señores, esto es algo que ustedes no lo ven todos los días. De concepto. Muy diferente. Pues esta es la manera en la cual, claro, le damos a ver al cliente que vamos sí. Para atrás. Lo acomodamos. Ok. Si te puedes subir un poco más para atrás lo que puedas. Claro. O sea, ok, aquí tenemos entonces prácticamente el sillón a la misma distancia. Está todo a la perfección, cabeza. Está todo medido. Wow. De alguna manera que todo el mundo alcance al 100 para lavarse el pelo. Entonces aquí nosotros pues practicamos el lavado de pelo. Qué bien. De qué una bien. Manera de que el cliente se sienta relajado. No, tú no puedes practicar el lavado de pelo conmigo. Este es. Ok, mira, que enfoca aquí, mira, miren aquí, más cómodo todavía, miren, aquí. Wow, de verdad que es algo extraordinario. Para la próxima, ya yo nada más quiero una televisión ahí arriba. Ya te di la idea. Una televisión ahí arriba, ¿verdad, Pope? Vamos a hacer algo con Pope. Vamos a coger a Pope. Señores, Pope es de mi barrio, de Los Frailes. Amigo mío, amigo nuestro de allá. Mírelo aquí a Pope. Enfócame a Pope aquí. Echa para acá, Jeffrey, para que tú me hables del concepto. Para como tú no te puedes ver tú mismo realmente, vamos a coger a Pope de modelo. ¿De dónde viene el concepto de la vestimenta? Bueno, si tú te puedes dar cuenta, este tipo de negocio es un conjunto de elementos a la misma vez. Sí. La música, el dress code, la vestimenta del barbero, sí. Combinado con el lugar. Okay. O sea, todo va de la mano, es todo un conjunto de elementos para que... Y si Pope viene mañana y viene, vamos a suponer, de que así como estoy yo, ¿qué tú haces? ¿Qué pasa? No, él sabe que tiene que volver para atrás. No, él tiene, no puede. No, señores, vino a visitar. Que vino ese día él está libre. No, de hecho, mira para acá. Sí, rapidito. No, por eso estoy preguntando. Echa para acá, tremendito. Aquí hay respuesta, por si en caso de que una emergencia o algo, okay. De que el barbero se le olvidó. Sí, no, yo venía para acá a preguntarte de ese concepto. Yo tengo una emergencia ahí, yo le pongo esa corbata y aunque el vez es mío y le quede grande, se lo amarramos, pero no puede venir sin él. Ok. Entonces, háblame de este concepto. Aquí esto es un closet. Este aquí. Es el closet. De los barberos. De los clientes. Y de los clientes también. Nosotros estamos en la parte de atrás. Ok. Quiere decir de que si tú sales de tu oficina en trajeado, pues nosotros aquí pues vamos a poner todo el traje. Que no diga que tú lo vas a enganchar, y que enguíntalo por ahí, ¿no? O de que tírame eso a un lado, no eso no exacto. Se usa aquí. ¿Y esto aquí qué es? ¿Qué tenemos esto, aquí? Aquí son las toallas. ¡Wow! Mira, qué chulería. Y blanca, señores. Háblame, es bueno que tú expliques del concepto de la toalla blanca, que tienen un concepto, verdaderamente. Efectivamente. Para el que no lo sabe. Efectivamente, yo respeto de la manera que cada quien trabaja, sí. Pero sí he visto que hay personas que usan toallas de colores, sí. Pero en la toalla blanca se puede demostrar la higiene y la transparencia con la que se trabaja. Señores, esto es un dato bien importante, no todo el mundo trabaja con toalla blanca, créame que sí. Y esto aquí, vamos a ver para acá, ¿qué es esto aquí, este concepto? Este aquí. Es el zinc para los clientes, sí. El cliente se lava la mano, ¿tú me entiendes? ¿Quieres decir? Sí. Este es el sim para ellos. Okay. Tenemos dos, ¿tú me entiendes? Casi bien, perfecto, aquí, miren. Ustedes vienen aquí. Aquí tenemos el jabón también. Y vienen aquí mismo el paper towel. Se seca. Muy, muy higiénico. Usted viene de la calle y antes de él, también nosotros en varias ocasiones. Y mira, bien importante ahora para la pandemia. Efectivamente, del virus. Efectivamente. Te puedo sí. Decir que el prototipo de esta barbería, para nosotros no hemos tenido que agregar. Sí. Tanto cuidado porque es parte del proyecto, okay. Desde su apertura. Bien. Desde antes de nosotros saber que venía ninguna pandemia, ningún virus, nosotros nos manejamos así, como te puedes dar cuenta. Qué o sea bueno. Que, estamos sumamente protegidos en cuanto a eso y tomamos todos los protocolos. Ok, vamos por aquí. ¿Qué es esto aquí, Jeffrey? Este es el almacén donde uno pues, pone las cosas. ¿Tú sabes? Sí, lo podemos abrir, lo podemos abrir. Sí, okay. Lo más que vas a hallar son sí. Regueritos okay. Por ahí. Miren, señores, esto es importante porque a veces uno en la barbería no tiene donde poner los regueros. Y realmente aquí tienen unas cajas, ahí tenemos los detergentes, exacto, material gastable, escoba. Y aún así, miren, señores, está todo muy organizado. Me parece muy bien. Tenemos aquí también los zafacones. Miren el estilo que tienen de zafacones para botar la basura. Miren otro aquí. Este es diferente. Acá, este es para la toalla. Este es para la toalla. Ok. Este wow. Para la toalla, esto es para simplemente la toalla sucia. Sucia. Wow. Ahí nosotros echamos la toalla sucia y nadie tiene que saber de qué están ahí. Y entonces, ¿cómo es el proceso de lavado? El proceso de lavado nos la llevamos diariamente y la okay. Traemos nueva. Limpia. Okay.
Esto es importante, este, señores, porque Este es el aire de nosotros, básicamente es el aire donde nosotros comemos realmente. Sí. Nosotros venimos es a trabajar, no de pasadía. Entonces nosotros aquí tenemos el espacio un poco limitado porque es a comer. Creo que no, que creo que está suficiente. Aquí tenemos, tú sabes, le tengo a los muchachos la nevera, su neverita, tú su me neverita, entiendes, con las cosas que ellos necesitan, su greca. Un microondas, si la comida está fría. Esto es que esto es como un hit, ¿verdad? Sí, eso se usaba anteriormente. Cuando estaba haciendo frío. Para el invierno. Miren la vista ya, señores. Miren la vista que Jeffrey tiene aquí, donde se ven los barcos, donde se ve como un muelle. Esto es un muelle, sí, si no me equivoco. Sí, tenemos aquí la calle que nos pasa. Miren otro mueble aquí, si usted puede, el barbero coge un receso después que comió. Descansar, chatear con la novia, lo que quiera. ¿Verdad que sí? Sí, eso es importante porque a veces hay barberos que se tiran en los sillones normales. Dica, chao, yo no voy con eso. Un barbero dice que durmiendo. Yo digo que eso atrae mala vibra. Exactamente. Eso es haraganería. Este es el baño de nosotros. Ok, es el baño de ustedes. Sí. ¿Podemos verlo? Seguro, okay. Este es suyo. No, el hombre está preparado. Ven, enfoca el baño ahí, bien higiénico, bien limpio. No hay reguero, ese es el de los barberos. Y miren qué cosa más bonita. Ese es el flow. Vamos a seguir. El tremendito haciendo su trabajo. Háblame este del concepto, Jeffrey, de este cuadro. Veo aquí como un sillón, veo aquí como las pulgadas de una tijera, veo un polo. ¿De qué se trata esto y de dónde salió este cuadro? Bueno, tú sabes que básicamente sí. Todos nosotros los que manejamos el área de barbería sabemos que esto nos identifica cada uno sí. de nosotros. Entonces son de los conceptos que uno va empalmando uno con otro. Esos cuadritos yo los vi bastante lindos y dije, tú quedan perfectos para la barbería y se van conmigo. Me ok, ese cuadro no fue que tú lo no sacaste hacer, la imagen y no nada. No lo mandé a hacer. Tú lo encontraste. Ese cuadro cruzó en mi camino y ya tú sabes, nos flechó Cupido y me llevé dos. Verdaderamente. Me llevé dos. Oye, qué chulo. El concepto de la lámpara, cuéntame, ¿de dónde salió este concepto de la lámpara? Bueno, miren la lámpara debajo del cliente, de la estación, para tener más iluminación. Háblame del concepto de la lámpara. Cuéntame. Te puedo decir que el concepto de las lámparas, esas fueron cosas que yo fui agregando, porque estas son cosas que, tú sabes, que no venían con el concepto de la barbería. Entonces yo fui buscando qué accesorio le podía ir dando un toque más diferente. Este tipo de barbería... Se denomina por una barbería de relajamiento, de la música, una música bien de oído, sí. con una luz no muy fuerte, no sino muy una fuerte, soft suave, light. Sí. Entonces, por eso hicimos este tipo de luz que enfoque directamente al cliente, que no le dé a los ojos, sino que nosotros busquemos la visión, el ángulo con el cliente. Sí. Porque, como te podrás dar cuenta, los otros tipos de barbería, la que yo tengo, nosotros tenemos luces que parecen un estadio. Sí. Este es totalmente diferente porque. Un poquito de oscuridad o los soft light que no son tan brillantes, combinados con la música, combinados con los aceites que nosotros usamos, los rose water, sí. Hace que tú te sientas muy, muy relajado sí, a la hora del servicio. Señores, para las personas que no saben, ya que Jeffrey lo mencionó, Jeffrey tiene otra barbería que podríamos coger otro día también, porque ya hoy estaría muy tarde. Vamos a venir, podemos hacerle otro porque está muy linda la otra barbería también, pero un concepto totalmente diferente ¿verdad? Jeffrey, ¿qué tiempo te tomó aproximadamente la elaboración desde que tú alquilaste el local hasta que tú empezaste y, vamos a como decimos nosotros, clavaste el primer clavo? Efectivamente. Mira, el proceso solamente de conseguir el local me tomó aproximadamente 6 meses. 6 meses. De búsqueda. Sí. Y de hacer los análisis necesarios para saber de qué iba a dar fruto y de que era positivo la ubicación. Aparte de eso... En los meses que me tocó, me tomó que me fabricaran y traer el contenedor, okay. que fueron otros 3 meses más. Un total de un año completico wow. me tomó este proyecto de armarlo. Oye. Porque una vez tenía todo ya aquí, tenía el local, me llegó el contenedor, nos tomó 3 meses la remodelación del building. Tres meses trabajando tres lo que meses. Es la construcción. Del building. Eso es sin nada de decoración, sin nada adentro, solamente nada. El building. El cajón, como decimos. El building solamente. Aquí okay. se tumbaron paredes, aquí se hizo un trabajo de electricidad por dentro del techo, aquí se hizo el piso, se hizo un sinnúmero de trabajos, sí. se hizo mucha plomería, mucha electricidad. Entonces eso nos tomó bastante tiempo. Qué bien. Por ejemplo, sabemos que una barbería como esta no se hace con 2 pesos. No sé si tú estarías disponible en decir la cantidad que te costó. Y también me gustaría saber, por lo menos, cómo fue, si tú tuviste fueron años de ahorros,
si tuviste que hacer algunas negociaciones, si tiene alguna asociación, para que la persona, los barberos, entiendan de cómo pueden lograr a tener una barbería como esta. Efectivamente, siempre es un proceso realmente. Sí. Pero este proyecto no se me dificultó tanto por la experiencia ya, como tú sabes, tengo dos barberías más. Sí. Y ya uno va ganando experiencia a través de eso. Yo también vendo los supplies que los barberos utilizan. Tú eres un negociante al máximo. Al máximo. Yo siempre estoy negociando una cosa a la otra. También tengo las entradas de las barberías, 11 sillas en una parte, 6 sillas en la otra barbería. Entonces, a través de eso vienen mis ingresos. Okay. Más los que yo produzco también, porque yo no me paro. Yo también trabajo 7 días a la semana. Entonces, wow, creyendo en la idea y ahorrando, es donde trabajamos en el proyecto. Y déjame decirte algo muy interesante, que cuando tú estás trabajando una idea, estás trabajando un proyecto, tú te preparas mentalmente de sacar un proyecto, pero tú no sabes cuánto vas a gastar. Entonces, uno tiene que prepararse, ¿para qué? Para las dificultades, sí, para los problemas que se van a presentar y para la maldad y la envidia que también impera, sí, eso es verdad, a la hora de salir un proyecto como este. Así es. Porque hemos sido víctimas de todo ese tipo de cosas, pero Dios está ahí. Y te puedo decir que no me gustaría hablar directamente del total de cuánto yo gasté en esta barbería, porque no quiero sonar arrogante, de okay, verdad. Pero fue mucho. Pero superamos los 100 y pico lejos. Oye, ya estamos seguros, estamos totalmente seguros de eso, señores. Me parece muy bien, muy bonita. Háblame de los barberos, la cantidad de barberos que tú tienes actualmente. Sabemos que como la barbería es nueva, a lo mejor no están todas las estaciones ocupadas, y a lo mejor cualquier barbero cercano aquí a Conérico, señores, que tal vez quisiera trabajar aquí en Jeffrey Barber Shop, usted puede hacer la cercanía. Sí, efectivamente. Te contamos realmente con el apoyo de nuestro equipo de Jeffrey Barber Shop, que gracias a Dios, de ellos mismos alimentamos este negocio. Sí. Aquí vemos 4 barberos que están estables, fijos. Okay. Y dentro de ese equipo mío tengo 2 más que completan las 6 estaciones. Okay. Que vienen 2 veces a la semana. Y también son los apoyos míos en los otros negocios, que son los managers. Entonces, okay, ellos dan apoyo allá y también trabajan. Okay, se podría decir que aquí tú no necesitas barbero, entonces. Gracias a Dios, pero por el momento te puedo decir sí. No, que no lo necesito. Porque, por ejemplo, sabemos que como el negocio está empezando, tal vez sería bueno un barbero con cliente. Claro que sí. Y posiblemente puede llegar un barbero con cliente. Claro que sí, pero mira qué es lo que sucede. Este tipo de barbería se maneja un poquito diferente a las barberías regulares. Sí. Entonces, a veces hay barberos que tienen sus clientes, pero entienden de que venir a un nivel como este, los clientes no lo van a seguir porque los precios cambian. Grave, el sistema es totalmente otro. Entonces, no pierden la confianza en ellos mismos y se quedan en la parte de atrás. Nunca dan un paso al frente, porque el manejo de como nosotros trabajamos aquí es totalmente diferente. Después de aquí no hay otros niveles. Y lo digo sin arrogancia, lo digo sí, con mucha humildad. No, es que lo no, es notable, es notable. No hay otros niveles porque nosotros manejamos esto al 100, sí, al 100, de 0 a 1000. Jeffrey, otra pregunta bien importante. Ya que tú tienes este concepto tan ético, tan profesional, tan higiénico, me imagino entonces, en el caso yo, tremendo, vengo y quiero trabajar. Eso es, ponte ahí, o hay un procedimiento, hay un protocolo, hay un manual, hay un contrato, es por ciento, es por silla. Háblame un poquito de eso. Bueno, lo primero es que hay un manejo. Sí. Primeramente hay unos entrenamientos, eso yo mismo que los imparto. Porque como tú entenderás, nosotros que venimos de barberías regulares, no sabemos, no tenemos técnica quizás para hacer un champú, no tenemos técnica quizás para acostar a un cliente y hacerle un afectado. Sí. Quizás, ¿tú me entiendes? Entonces, el recibimiento, efectivamente, son unos cuantos protocolos que hay que tomar en cuenta, tanto con la vestimenta como el manejo del cliente en tu silla y el manejo de la estación y conocer los productos que nosotros manejamos. Y una de las cosas más importantes es, ¿para qué es cada producto? Sí. Porque a veces trabajamos, yo he visto muchísimos videos, tú sabes, de redes sociales, que usan 1100 cosas con el cliente, pero no tienen una explicación al producto. Así es. ¿Entiendes? Entonces nosotros sí los educamos, los empapamos de cada una de las cosas. Con este producto tú haces esto, te llega, provocas esto, haces aquello, haces lo otro. Y sucesivamente así nosotros trabajamos. Entonces, no es que tú vienes ready, yo tengo mi cliente, yo voy a trabajar. No, realmente no nos manejamos así. Okay. Realmente hay un protocolo, hay unos pasos a seguir. Y aquí trabajamos diferente, trabajamos por un 50% para el cliente, las propinas son de ellos. Okay. Y
Ah, un 50% para el barbero. Sí, un 50%. Para nosotros le suplimos todo lo que necesita. Ok. Wow, me parece muy bien, verdaderamente. Bueno, señores, vamos a ir para el otro lado porque ahora estábamos solamente en un lado de la barbería. Ahora vamos a ir para el otro lado, así que síganme. El concepto aquí, ¿para qué sirve? Sé que yo lo conocía, pero sé que hay muchos barberos que a lo mejor no lo conocen. ¿De qué se trata esto? Bueno, en esta barbería nosotros usamos lo que es el leather machine, sí, que es donde nosotros preparamos con agua caliente afuera y un container, preparamos la crema de afeitar. La crema de afeitar. Luego la echamos acá ya conectado y por acá viene la crema calientita. Okay. El trabajo de la crema por esta máquina es de que al venir caliente te ayuda a abrir los poros. Sí, ablandar. Entonces el afeitado es mucho más suave. Así el es. Cliente lo puede disfrutar porque nosotros hay otro tipo de crema que no son calientes y el cliente a veces sufre si tiene la piel sensitiva, pero sí, con esto no. Qué bien, qué bien. Entonces, hay algo ahí que como que no me cuadró, que tú me vas a tener que explicar. Porque en la barbería donde yo trabajo tienen de esta máquina, no esta misma marca, pero tienen. Entonces, siempre la crema está aquí, veo que esta está vacía. ¿Ustedes la echan específicamente ya cuando van a trabajar? ¿O esto, es que está vacía? Nosotros hacemos el setup diariamente. Aquí se prepara la estación todos los días desde que abrimos. Nosotros empezamos a trabajar a partir de las 9:15. Nosotros, wow, llegamos a las 9 y tenemos 15 minutos para preparar tu estación. Entonces, así se tiene que quedar todas las leather machine limpia, totalmente limpia. Sí, porque por ejemplo, en la barbería donde yo trabajo, Bufela, y me disculpan, siempre tiene crema. Pero sin embargo, muchas veces esa crema se le queda pegada. Verdaderamente eso, muchas veces no se ve higiénico. Porque no le dan la higiene. Entonces aquí esto hay que limpiarlo todos los días. Así, wow, así se queda la estación en off. Ya él terminó su labor de trabajo. Así él deja su leather machine limpiecita. Enfoca aquí para que vean cómo está. Mire. Parece como si fuera nueva. Yo pensaba que era que aquí no había, no estaban recortando. Esa máquina se usa diariamente. Entonces, lo primero que nosotros hacemos en la mañana, que preparamos las toallas calientes y el leather machine, porque es lo que más tiempo toma para estar ready. Sí. Entonces, nosotros lo primero que hacemos es el leather y la máquina de las toallas. Veo aquí, señores, miren, me gustó este concepto. Es como una botella parecida al Jack Daniel, ¿verdad? Ajá, exactamente. Sí, esto es, para las personas que no saben, que nos siguen de otro país, el Jack Daniel es como si fuera el Brugal de aquí de Estados Unidos, más o menos, ¿verdad? Entonces, esto es un atomizador y miren, tienen ese flow como si fuera de un Jack Daniel, de un whisky. Ese concepto está muy bonito. Háblame un poquito de eso. Bueno, te puedo decir que nosotros siempre tratamos de hacer algo un poquito diferente. Esas son de las ocurrencias mías. Sí. Y gustó mucho. De hecho, el primer cliente que me vio con el atomizador en la mano me dijo, échamelo en la boca. ¿Es verdad? Sí. ¿En no serio? Lo desperdicies, me dijo, échamelo, sí, en la boca. Ya te saben. Señores, pues enfócame aquí para que las personas vean cómo ellos tienen todo bien organizadito, bien, bien. Mira, me gustó este concepto también, que los veamos allí, que es como aquí ustedes ponen productos, pero no se ven. Efectivamente. Eso es para tú no darle payola a nadie. Efectivamente, viene siendo como un tipo de gaveta. Y aquí, señores, está también como si fuera personalizado, simplemente que en esta ocasión, por la cosa de la pandemia y del virus ese, entonces ellos tienen aquí una hoja de anuncios. Sí, si tenemos los anuncios, por ejemplo, aquí no nos permite el Estado por ahora hacer barba, pues entonces nosotros le tenemos una explicación aquí al cliente y para aparte que sepa. Exactamente. Entonces, enfócame por aquí, Pope, disculpa, para que vean el concepto. Esto es una estación, esto es un bureau, un exhibidor para los productos, pero realmente, si ustedes ven, tienen algo en el frente que así no lo permiten ver. Y aquí me imagino que lo sacan con facilidad por el lado los que vayan a utilizar. Tienen aquí su barbicide para esterilizar, tienen su máquina también. Entonces, vean acá, entonces cada estación tiene un esterilizador. Cada una individual. Aquí no se cogen herramientas prestadas, aquí no se va a una estación a buscar un producto. Sí. Aquí cada quien tiene su producto, tiene todo lo que necesita para dar el servicio. Sí. Háblame de la seguridad de la barbería, que veo cámaras, veo que tú tienes alarmas. ¿Qué tipo de seguridad tú tienes aquí para el cliente? Bueno, te puedo decir que contamos con el sistema de seguridad más moderno ahora mismo. Sí. Este es el sistema de seguridad más moderno, es el último que acaba de salir. Y esta compañía siempre nos mantiene a la vanguardia. Es la que tenemos en las otras barberías y siempre están como digo yo. Qué bueno. De primera mano. Perfecto. Señores, estamos aquí. Esto es prácticamente, vamos a decir, como, ¿cómo le llamaríamos a esto específicamente? Como un exhibidor, ok. Este es un exhibidor de productos. Miren qué clásico, señores, miren, con un velón. Imagino que esto es aromático. Sí. Y está también
personalizado. Sin embargo, la estación aquí también personalizada, señores, esto es algo increíble. Entonces, háblame de los productos. Estos son los productos Jeffries. Veo sí. aquí, exactamente, tienen tu nombre también. ¿Cuáles son la variedad de productos y para qué sirven cada uno? Bueno, como tú puedes ver, esta es la línea nuestra, okay. que la inauguramos junto con el proyecto también, okay. la línea Jeffries. Nosotros tenemos, estos son los candles aromáticos, tenemos dos esencias de los candles que son relajantes, son... O sea, esto no es parte de la decoración, esto es que tú también es parte de los productos. Sí, son parte de los productos que vendemos. ¡Wow! Increíble. Son parte de los productos que vendemos, tenemos en dos diferentes sizes. Okay. Estos son los más pequeños porque quizás la persona a veces no, el sí. bollo no llega hasta allá o quieren algo simplemente más pequeñito, pues le tenemos esta variedad. ¡Wow! Entonces viene en esas dos presentaciones. Tenemos los candles en dos aromas, sí. como te decía. Pero, por ejemplo, ok, este tipo de producto, en el caso mío, si yo quisiera utilizarlo, ¿para qué sirve realmente? ¿En qué momento es que yo lo voy a utilizar? Bueno, los candles, como tú entenderás, son para aromatizar el ambiente. O sea, que en tu cuarto, en tu casa, en tu área de trabajo, tu estación, tú puedes poner un velón de estos aromáticos y va a relajar el ambiente. Ok. O sea, que esto va un poquito, los candles, ese es el nombre, ¿verdad? Sí, sí, candles. Los candles van entonces prácticamente fuera de lo que es la línea de la barbería, entonces, de la belleza. No te digo que va fuera de lo que es la belleza, es un complemento del confort de la barbería. Ok. Es un complemento del confort, porque nosotros nos caracterizamos por una barbería de relajación en el cual un recorte se disfruta. Sí. Entonces, todos los elementos que nosotros usamos, como el rose water, cuando nosotros regamos rose water y tú respiras, te trae como esa paz, como esa, ¿entiendes? Te lleva a otro nivel y realmente lo mismo también pasa con los candles. Ese olor aromático te permite mantenerte aquí como en casa. Sí, tranquilo, ¿entiendes? Relajado. Entonces, esos son los candles. Aquí tenemos también que son las cremas para la piel reseca. Sí. Esta es crema para la piel reseca. Tenemos también dos esencias y son excelentes. Okay. Lo podemos usar no solamente en las manos, los brazos, sino la cara, porque a veces hay personas que trabajan en el sol sí. y tienen el cuello reseco, tienen su cara reseca. Entonces, después del servicio, nosotros le aplicamos esta cremita también sí. para que su piel luzca bien, bien saludable. Señores, antes de que Jeffrey siga, yo les voy a confesar que yo me siento incómodo porque yo debí de venir con una camisita, un corbatín. Señores, usted llega a esta barbería, usted se va a dar cuenta el confort, usted se va a dar cuenta la profesionalidad, que es lo primero. Y déjeme decirle que la primera impresión es la que vale. Esto tiene una imagen que yo sé que la imagen que Jeffrey le dio a la barbería requiere de ese mismo servicio aquí, ¿verdad que sí? Efectivamente. Continuamos entonces con los productos. Ya vimos los candles y vimos la crema de mano y okay. para el skin, la piel. Entonces aquí tenemos okay. los beard oil y el aceite para la barba. Wow. Este aceite realmente tú sabes que las personas que tienen crecimiento su barba, los pelos de la barba son bastante fuertes y son difíciles de controlar. Sí. Entonces con este aceite aplicándoselo dos veces al día, tú puedes manejarlo, te aplicas el aceite, luego te lo peinas y te ayuda a controlar tu barba para que esté todo el tiempo uniforme. Sí. Aparte de eso, también te ayuda al crecimiento de la barba. Esas barbas que le tienen parcho, que tienen hoyitos, sí. con la aplicación de este producto, wow. dos veces al día, te la pones full completamente y te cubre esos hoyitos. Y no solamente lo puedo usar en la barba, sino que también lo puedo usar en la cabeza. Las personas que tienen sí. pérdida de pelo, que tienen dos entradas. Ah, pero entonces yo lo puedo usar también. Efectivamente. Usted vamos a tener que mandar a buscar un tanque. No, mira, yo realmente me estoy afeitando no así. Miro, me empecé a afeitar así por la pandemia, pero a mí me crece mi cabello. No, yo sé que sí. Yo te he visto en otro carátula y realmente sí. Sí, me crece todavía. Sí, o sea que tú te lo puedes aplicar también en las entradas, tú me entiendes, y okay. vas a ver el progreso okay. y el crecimiento del pelo también. Bueno, pues guárdame uno por ahí. Esta línea, sí. Tenemos tres productos ahora mismo. Esta línea se estrenó conjuntamente con el proyecto también, inauguramos los dos juntos. Estos son los candles, tenemos dos esencias de los candles y aquí el cliente puede apreciar, aparte de que toca el producto, también puede leer las propiedades
y de qué están hechos y todo ese tipo de cosas. Se puede educar acerca del producto. Okay. Aparte de que nosotros también hacemos nuestra labor y le explicamos. Esto es prácticamente un brochure con los detalles de lo que hace, para qué sirve. Seguro tiene aquí con la forma de aplicar y eso. Efectivamente. Qué bueno. Ahí están las recomendaciones y todo ese tipo de cosas. De que tú le puedes explicar al cliente, pero también el cliente se puede sentar mientras espera y poder chequearlo. Efectivamente. Me parece muy bien. Ahí pueden ellos corroborar pues lo que nosotros hablamos del producto profesionalmente. Qué bien. Señores, estamos aquí, estoy aquí en una televisión. Lo primero es que aquí no se escucha dembow, lamentablemente. Aquí no podemos escuchar dembow. Y no podemos, no sé qué tipo de música se puede poner, él me dirá. Pero yo llegué y lo que encontré es un jazz. Háblame del tipo de música que ustedes ponen. Veo que nada más llegué y me parece extraño que tú nada más tienes esta sola televisión en la entrada. ¿Cuál es el concepto? Bueno, como tú entenderás, te expliqué ahorita de que es una barbería con un concepto totalmente diferente. Un concepto donde tú vienes a relajar, donde tú vienes a disfrutar de un recorte. Sí. Entonces la música es parte de eso. Okay. La música jazz. La música instrumental es parte de eso, entonces es un conjunto de verdad. Sí. Así también, acerca del televisor, nosotros venimos de tipo de barbería con otro concepto, donde la televisión es la atracción y ponemos 10, 8, 5, 20 televisores dentro de la barbería y mientras más televisor agrega, mejor. Dique más bacana en la barbería, dique. Sí. No lo ves, porque el televisor en este tipo de barbería, para los barberos, viene siendo una distracción. Una distracción. Porque como tú sabes, que también viene de barbería de otros niveles como yo también. De ese estilo, de ese estilo. De ese estilo, sí, porque no quiero tampoco denigrar, porque a mí me gusta y yo también manejo ese nivel. No, y tú tienes barbería con ese concepto. Exactamente. Entonces, a través de eso, yo puedo corroborar lo que te voy a decir. Hay barberos que están recortando y pendientes del televisor, se olvidan que están trabajando. Sí, wow, ¿verdad? Pero mira eso, wow. Entonces, el concepto que nosotros trabajamos aquí es totalmente diferente. Nosotros no podemos perder el enfoque bajo ninguna circunstancia. Verdaderamente. Nosotros tenemos un enfoque con el cliente directo. Nosotros ni siquiera el celular lo contestamos cuando estamos trabajando. Qué bien. Esta pared aquí, veo que es como de madera. ¿Esto es un papel? ¿Esto es realmente una madera que viene así? ¿Qué es esto aquí? Es una pared decorativa. Decorativa, realmente. Una pared decorativa. Aquí había se ve muy precioso, me encantó Muchas eso. Muchas gracias. Había una puerta de acceso hacia el basement. Y yo dije que no me gustaba, entonces, ¿cómo iba a tener una puerta en medio del proyecto? Yo dije, ¿qué me invento aquí? Y de verdad que eso... ¿La cubriste con eso y la puerta la pusiste por otro lado? Sí, le hicimos el acceso por otra parte y pude cubrir ese lado ahí. Okay. Y es donde realmente preparé, como diría yo, este viene siendo el escenario donde los clientes nos piden una foto. Sí. El cliente quiere una foto, este es el escenario este donde el escenario. Nos tiramos la foto con ellos en esta posición. Sí. Señores, estamos aquí en el otro lado, es prácticamente el mismo concepto, el tremendito ahí que le muestre para que vean, es el mismo concepto, la misma idea, simplemente que estamos de otro lugar de la barbería a otro lado. Son tres sillas iguales, en total son seis. Vamos a ver por aquí, señores, esto yo quiero que tú me cuentes por aquí, enfoca aquí tremendito. ¿Qué es esto, Jeffrey? Este es el vacuum, realmente cuando nosotros pues barremos los pelos, pues lo llevamos aquí y automáticamente el vacuum arranca. ¡Wow! Increíble. Entonces, tú pones todos los cabellos ahí y él automáticamente lo succiona. Desde que le toco, desde que la escoba se acerca, porque tiene un sensor aquí, se activa de una vez. ¡Wow! Señores, esto es algo moderno, mírenlo ahí. Ya ustedes saben, eso es para que no tengan ni que recoger ni nada. ¿Y esto aquí qué es? Piénsela la fácil. Esto es un calentador para el invierno. Es uno de los tipos de calentador. Pero igual también tenemos el que el aire acondicionado, que también se convierte en heater. Tenemos otro closet aquí también. Tenemos otro closet. Podemos ver el baño de los clientes, que no lo hemos visto. Vamos a ver el baño de los clientes. Señores, mire, este es el baño. Miren, un baño lo regular, lo normal, bien higiénico, bien limpio, como debe de ser. Aquí en la ventanilla vemos la vista de nuevo. Jeffrey, esto aquí, que vemos una excelente vista, aquí tú le das acceso a un cliente, por ejemplo, si quiere fumar, si quiere... ¿Qué función tú le das esto aquí, efectivamente, realmente? Bueno, por lo pronto, no tienen acceso los clientes a esta área, porque quiero preparar esto aquí, que sea como un smoke shop, que ellos vengan, tú me entiendes, a fumarse su cigarro después de un recorte, que puedan deleitarse con la vista.
Y de hecho nosotros mismos también, después del trabajo, que nos sentemos aquí a contemplar la vista del océano. La vista, sí. No, y en un receso, si no hay un cliente, enfoca un chip para allá, tremendito. En un cliente, no hay nada aquí, un cliente, una llamada que tú quieras venir a coger, me parece muy bien, verdaderamente. Esto es un río, un lago, es el mar, ¿qué es esto? Es el océano. Esto es el océano. Bien. Señores, estamos aquí explorando la barbería, este es nuestro tercer explorando la barbería. Jeffrey, este es uno de los conceptos de mi segmento, de mi canal de YouTube, que es más favorito mío. ¿Por qué? Por la razón, señores, de que, no sé si tú sabes, Jeffrey, de que nosotros los barberos, los que apasionamos realmente la industria, los que apasionamos la barbería, no sé si son todos igual que yo, pero yo siempre que veo una barbería como que meto la cabeza para verla, para ver qué hay, la decoración, si está bacana, si está bonita. Entonces nosotros con este concepto lo estamos llevando vía nuestro canal de YouTube para que usted no tenga que meterle la cabeza, simplemente aquí usted se siente en su casa y usted ve el concepto de la barbería, de muchas barberías, de excelente barbería, como por ejemplo esta de Jeffrey Barbershop aquí en Connecticut, y usted puede crear ideas, puede tener ideas para su barbería. Cualquier barbero puede llegar aquí también que desee trabajar, cualquier cliente que nos vea el canal de YouTube puede llegar. Efectivamente, invitamos también a barberos de otros estados que también quieren probar suerte en otras áreas. Nosotros aquí le abrimos la puerta a todo el mundo, hemos tenido barberos de Nueva York, de New Jersey, de Miami, de Michigan. Son un sinnúmero de estados que nos han visto a través de las redes sociales y han pedido la oportunidad y se le ha dado, así que aquí estamos para todos. Qué bien. Área, una sala de espera. Tenemos aquí lo que es un radio prácticamente antiguo. Háblame de este concepto. ¿Dónde tú conseguiste ese radio? Porque está raro. Veo que va con el flow de la barbería y está con el toque de la barbería. Cuéntame. Bueno, esta mesa yo la tenía exclusivamente para algo así, un detalle, algo así, algo clásico. Sí. Y pues uno de nuestros clientes nos dio esta opción, me envió esta foto que si me interesaba y yo dije excelente, era exactamente lo que andaba buscando y empalmó muy bien. Ese radio tipo Bellonera antiguo en versión miniatura que le daba un centro bien extraordinario, lindo, verdaderamente que sí. Y la mesa está muy nice. Sí. Este cuadro, cuéntame. Ese cuadro es un estilo de barbería de antes, son los militares cortándose el pelo, tú lo identificas por la bota. Okay. Ese era el estilo de la barbería de los tiempos. Poquito parecido con lo que tenemos aquí, que vemos el lavacabezas detrás. Efectivamente, sí. Por eso te decía la mezcla de lo clásico con lo moderno. Con lo moderno. El estilo clásico. Wow. Medallas, no sé si son medallas, no sé si son brochures. Háblame de esto, ¿qué es esto? Este primero, bueno, este que tiene como una navaja, un blade. Dice aquí City Barber Expo. Sí, estos son los pases VIP del City Barber Expo de cada año. Entonces cada año ellos lo modifican y vienen con conceptos diferentes. Ese año fue un blade, el año siguiente fue un razor. Ok. Este fue el de Las Vegas, Nevada. Estos son los pases VIP para poder entrar. Pase VIP que tiene acceso hasta en backstage a toda la parte que tenga restricción del evento. Qué bien. Tú tienes acceso. Puede entrar por backstage, por la parte de atrás. Antes de continuar, explíquenle un poquito. Yo he hablado ya varios videos del City Barber Expo, que se celebra, señores, aquí en Connecticut. Estamos en Connecticut, donde se celebra la fiesta más grande de nosotros los barberos, una de las más grandes. Explícale un poquito de qué se trata tú, que yo sé que tú sabes más que yo, de lo que es realmente el City Barber Expo. Bueno, el City Barber Expo, te puedo decir que es uno de los eventos más importantes para nosotros, los barberos. Sí. Que estaba destinado a celebrarse ahora en mayo y por este problema, pues han tenido que posponerlo. Pero tres veces ya. Te puedo decir que todo aquel que no haya ido a un evento de City Expo Barber, dirigido por Jay Mayor, si no ha ido todavía, se está perdiendo de mucho. Nosotros que amamos y que nos apasiona esto de la barbería, hay mucho, mucho por aprender y hay muchas cosas positivas que te vas a llevar contigo a la hora que tú vengas a estos eventos. Yo tengo ya 8 años asistiendo a estos eventos y creo que no me bajo de ahí, de verdad que no. Realmente la primera vez que fui como un espectador regular ahí a mirar y cuando empecé a ver las nuevas técnicas, las nuevas tendencias, las nuevas máquinas, de ahí en adelante yo dije, esto es parte de nosotros, ese es el día que nos merecemos nosotros, esa es nuestra fiesta. Ese es como nuestro cumpleaños, señores. Nuestra celebración. Sí. Así lo vemos.
Y así nos hemos contagiado todos de esa energía positiva, sí. Y siempre venimos con cosas nuevas. Por ejemplo, año. Tú, ¿qué tiempo tú tienes ya yendo al City Barber Expo? Ya va aproximadamente ya unos casi 8 años. Casi 8 años. ¿Tú puedes decir si realmente cada año que tú vas es aún más grande y asiste más personas? Efectivamente, wow. Efectivamente. Yo empecé yendo a los eventos cuando se hacía en Wellingford, Connecticut. Y el evento era totalmente diferente. El concepto, Jay Mayor lo ha llevado a otros niveles. Sí. De hecho, recuerdo que en esos tiempos todavía no tenía el apoyo de las celebridades de esta industria internacional. Sí. Ahora tú ves ahí celebridades de Europa, de Rusia, de todas partes. ¿Entiendes? Tráeme el cuadro de tu nominación para que la persona lo vea. Vamos a ponerlo por aquí. Y para que tú nos expliques cuál es la nominación de Jeffrey, señores. Mire, esta es una nominación de los Barber Grammys que Jeffrey obtuvo. Entonces, señores, es para mí, eso es un honor estar ahí en estos premios. Cuéntame, aparte de la nominación, de qué se trata, cómo realmente tú estás nominado y cuál fue tu prácticamente reacción cuando supiste que de la nominación. Bueno, realmente cuando me llegó la noticia fue temprano, como a las 7 de la mañana, y de ahí en adelante, pues, me llené de emoción y de energía. Dijo, wow, no me lo esperaba. Pero sí, realmente esta compañía se encarga de hacer su trabajo, de hacer su labor individualmente. Nos están vigilando en la industria, sí, de lo que nosotros realmente hacemos. Entonces ellos me colocaron esa categoría porque entendían que era la categoría, pues, que yo merecía participar. Y yo, con el simple hecho de estar nominado, me siento un ganador. Exactamente. ¿En la categoría de se trata realmente? Hometown Hero. Es como las personas que dan apoyo en su área realmente. Okay. Los que más están ahí mano a mano con la comunidad. Apoyando a la comunidad. Efectivamente. Bien, me parece muy bien. Vamos a... Bueno, te puedo hablar primeramente de esta, okay, que fue un reconocimiento que me hizo la Asociación Dominicana de aquí de New London. Me hizo un reconocimiento por la dedicación a la comunidad. Sí. Lo cual nosotros, pues, nos sentimos muy agradecidos por el reconocimiento. Este otro reconocimiento me lo hicieron mis barberos. Sí. Ah, tus barberos. Esto me lo hicieron mis barberos. Wow, mini, señores, qué bien. Eso tiene un significado grande cuando los barberos tuyos se reúnen y se ponen todos a una para darte una gratificación. Me parece muy bien, por algo es. Así fue realmente, y tiene un valor, por eso lo tengo aquí, porque tiene un valor para mí, de verdad, wow, de que yo haya podido tocar su corazón y llevarlo consigo a hacer un reconocimiento. Qué bien. Aquí este es el trofeo que nos ganamos en el 2018, como la barbería que trajo más personas, más popularidad dentro del evento. Ok. So, nosotros salimos en el City Barber Expo. En el City Barber Expo. Ok. ¿Y este? Este es un certificado de apreciación de aquí del mayor. Ok. De la comunidad nuestra. Ok. El mayor es el alcalde, exacto. El alcalde realmente. Pues de ahí viene, de la ciudad de aquí, nos hicieron este reconocimiento, esta apreciación. Y nosotros, pues, nos sentimos muy contentos con eso, porque realmente nosotros trabajamos con nuestra comunidad y eso es lo que queremos. Qué seguir bueno, motivando las cosas buenas. Y somos todos una misma familia, ¿verdad que sí? Qué bueno. Estos son los siguientes pases VIP, me imagino. Sí, estos son los pases de competición. Estas son las categorías que yo he competido. He competido en Speed Fay, he competido en Freestyle. Wow. Estos son los pases de los modelos y los pases míos para al momento de competir. Sí. Esta fue el primer campeonato de fútbol que se realizó aquí en este pueblo en el 2016. Sí. Y yo patrociné con los premios, con 50 medallas y con un trofeo de 3 pies aproximadamente. Qué bien. Si no me equivoco. Nosotros patrocinamos. Me parece muy... Señores, estamos aquí en la sala de espera. Dale un poquito para acá para que enfoque bien este tipo de lámparas aquí en el área de espera, que yo quiero que Jeffrey me explique. Dale un enfoque bien. Sí, es como unas botellas. Mírenla ahí, es como unas botellas. Háblame entonces de este concepto, Jeffrey, de estas lámparas aquí. Cuéntame. Bueno, el concepto de la lámpara, esto me lo hizo una compañía aquí, que fue la misma compañía que me hizo la mesa y que me hizo el frame para el televisor. Sí. Entonces ellos me hicieron ese package, me dieron esa opción que iba de la mano con este concepto de hacer whiskey bottle light. Y ahí también tenemos los de diferentes marcas, ahí de tequila. Sí. Y realmente me encantó. Cuando vi la idea yo dije, ok, me encantó muchísimo. Me parece muy bonito. Aparte de que está hecha en una madera
de 200 años de envejecimiento. Sí, enfócame aquí la madera. Eso es algo bien importante porque le da como... El toque yo creo que se lo da la madera, sinceramente. Efectivamente, efectivamente. Sí, el toque lo da la madera. El toque lo da la madera realmente. Me parece muy, muy, muy extraordinario. Jeffrey, me parece muy bien tu barbería. Muy bonita, me encantó. Lo único que tuvo desacuerdo la barbería fui yo. Que debí de venir con mi camisita, señores, mis zapaticos, porque estoy... No combino con la barbería. No sé, algunas otras cosas que tú quisieras contar ya para finalizar con este majestuoso Explorando Barbería, porque es una barbería verdaderamente extraordinaria. Creo que fue bastante, bastante complacido este viaje hasta aquí a Conérico para que ustedes se puedan dar este banquete de barbería. Jeffrey, ¿tú crees que, por ejemplo, en el caso ya que le mostramos a nuestro colega barbero sobre esta barbería, sé que muchos se van a inspirar, sé que muchos van a coger ideas? ¿Qué consejo tú le das a una persona que quisiera emprender con un tipo de negocio como este? Bueno, lo primero que yo le aconsejo es que se eduque en el tipo de barbería. Por ejemplo, yo soy un barbero de más de 20 años de experiencia a niveles básicos de tipo de barbería básica, pero nunca a estos niveles. Sí. Para yo poder manejar este nivel de barbería, tuve que emplearme a una compañía privada por un año. Entonces, fue todo un proceso. Wow. O sea, cuando tú crees en tu proyecto y crees en tu idea, tienes también que dejarte ayudar de esa manera y correr riesgos. Yo me fui a Las Vegas, Nevada, y estuve trabajando para una compañía en el resort Mandalay Bay de este nivel de barbería. Entonces, sí, ahí fue donde yo realmente en todo ese año me nutrí al 100 de este nivel de barbería. Y pues confié en la idea que tenía, hice mi propio estilo, pero con ese concepto. Tú sabes que yo creo mucho en este concepto, y lo voy a decir personalmente ya mi opinión, en este concepto. Cuando yo estaba allá en Santo Domingo, Pope, no sé si se recuerda, y nosotros trabajamos así en la barbería, encamisado, tú lo sabes, ¿verdad, Pope? Nosotros trabajamos así encamisado, corbata. Y, por ejemplo, es algo que los barberos quiero que sepan, que a veces cuando uno viene de los barrios bien marginados, del barrio, de Neto, underground, usted es bien criticado, porque a mí cuando yo intentaba, los clientes, los amigos, ay, tú dime, tú eres cristiano ahora, tú esto, tú aquello. Entonces la gente no entiende en el concepto. Cuando usted llega a una barbería con este concepto, señor, usted inspira profesionalidad, usted inspira calidad, usted inspira servicio, usted inspira muchísimas cosas que están por encima de lo que ya nosotros estamos acostumbrados a ver. Por ejemplo, Victorino es una persona que siempre ha inspirado uno de estos conceptos, que siempre se viste de esta forma. Claro. Su barbería prácticamente tiene el mismo concepto. Entonces, es bueno que los barberos entiendan de que este concepto realmente tiene su efectividad, y ustedes lo están viendo aquí con Jeffrey Barber Shop. Inclusive, allá en Gufela, en mi barbería, confieso de que en una ocasión yo quise hacer, compré una cuanta camisa, me compré unos zapatos y fui, pero ¿qué sucede? Estaba yendo yo solo a la barbería así. Yo quería verdaderamente como inspirar a los demás también para... Entonces, verdaderamente, aunque tú no lo creas, cuando eres tú solo, como que entonces el que coordina eres tú. Muchas veces. Hay una fuerza en contra. Hay una fuerza en contra. Realmente tiene que haber un equipo. Y se puede ver también como que tú llamas la atención, como que tú quieres llamar la atención ante los demás. Seguro, seguro. Realmente así trae controversia, porque un proyecto que no está dirigido a ese nivel, y tú quieres incursionar dentro de esa barbería con ese estilo, va a chocar, va a tener muchos problemas. Por ejemplo, el tipo de cliente de esta barbería no es el mismo tipo de cliente de mi otra barbería. Exacto. Se divide. Sí. Se dividen por confort, por música, por vestimenta, por forma de hablar. Sí. Te puedo contar que voy un día a llevar a mi hijo a la escuela, y saliendo de la escuela, hay dos muchachas que me conocen de aquí del área, pero son de las personas que siempre tienen sus comentarios sarcásticos. Oh, tú trabajas aquí, tú eres profesor. Oye. Bueno, ¿te entiendes? Realmente sí. No sabes de que estoy trabajando a otros niveles, en el área nuestra, pero realmente el enfoque nadie te lo puede quitar. Cuando tú confías en ti, tú sabes qué capacidad de profesional eres y dónde tú quieres llegar, pues no pierdas el enfoque nunca. De verdad, nosotros, yo siempre soñé con llegar a trabajar con una corbata. Sí. Yo empecé trabajando frente a mi casa, cortando pelo en la acera, en una cubeta plástica, con un pedazo de espejo en la mano, que donde se iba la luz, ahí se terminaba el recorte. Así es. Entonces hoy día Dios me ha dado la oportunidad de llegar a este país y aprovechar las oportunidades que los Estados Unidos me ha brindado. Sí. Y llegar a estos niveles
Gracias a papá Dios. Y con tu trabajo también, porque la gente tiene que saber eso. Sí, claro, 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 claro. Realmente todo va de la mano, ¿entiendes? Yo soy una persona que no trabajo por el dinero. Yo trabajo porque esto me apasiona, ¿entiendes? Entonces yo trato siempre en cada recorte de una oportunidad. Yo digo eso mismo. Yo digo, yo trabajo por pasión. Me olvido del dinero porque sé que al final, cuando el cliente se para, el dinero como quiera va para tu bolsillo. Obviamente. Pero no pensando en que va a pasar así. Obviamente. Yo aprovecho cada oportunidad para dar lo mejor de mí en cada cliente. Sí. Qué bueno. ¿Alguna otra cosa, señores, para finalizar ya este Explorando Barbería? Aquí en Conérico estamos en Jeffrey Barbershop. Gracias a Pope, gracias al Tremendito. Varios de los empleados estaban aquí que lo vieron también. Me parece muy bien el concepto de la barbería. No sé si ya para finalizar quisieras algo que agregar. Lo único que sí que voy a agregar es de que, claro, Jeffrey Barbershop es el concepto de con el que yo comencé, pero este negocio en sí se distingue un poquito por, hasta por el nombre. Se llama JBS Barber Spa. Okay. Lo cual que el JBS significa Jeffrey's Barbershop. Jeffrey's Barbershop. ¿Entiendes? Entonces es un complemento. Por eso tenemos el mismo logo, para que las mismas personas pues nos puedan reconocer. Okay. Y entiendan de que no es nada de individual, sino de que este viene siendo el mismo Jeffrey's Barbershop con otro concepto diferente. Ok. Ya para finalizar, ¿algo a futuro que tú quisieras ya, que tú soñarías, o que te faltó, o que tú tal vez creas que tú puedas agregar en un futuro sobre la barbería? Claro que sí, claro que sí. Realmente la idea está plasmada, y te digo la verdad, yo cuando empiezo a elaborar una idea, hasta que no la veo, doy por hecho, no la dejo. Lo único que me manejo un poco diferente, que no me gusta de hablar de ideas. A mí me gusta hablar de ideas basadas en hechos reales. O sea, cuando yo te vaya a dar un comentario, una entrevista, de esto que tú me acabas de preguntar, te lo voy a mostrar. Ok, qué bueno. Hacemos un segundo Explorando Barbería. Efectivamente. Y creo que también debemos de viajar a la otra barbería próximamente para hacer un Explorando, porque está muy bonita la otra también. Yo la he visto por video y está muy excelente. Otra cosa que no se me puede quedar, porque me gusta que los barberos se me inspire y que esto sirva de motivación. ¿Qué cosa se le complicó a Jeffrey a la hora de preparar esta barbería? ¿Qué se te hizo difícil? Que tú dijiste, mielquina, yo que quería esta vaina y mira ahora y se me pasó esto. ¿Qué fue lo más difícil elaborar en la barbería? Lo más difícil fue que la compañía que yo le pagué para traerme el contenedor a los Estados Unidos me hizo un envío de puerta a puerta. O sea, que el contenedor me lo ponían donde yo le dijera y ya yo le había dado la dirección del local y todo. Okay. Una vez el contenedor llegó a Nueva York, la compañía me llama y me dice que necesito un loading dock, que es como un almacén para ellos poder traer el contenedor a un almacén, cuando eso no fue realmente lo que me dijeron. O sea, uno aprende cosas en este negocio y en cada proyecto que hace cuando vienen los tropiezos. Eso fue uno de los tropiezos. Entonces, en New York me estaban cobrando $200 diarios por el contenedor. Cada día que pasaba eran $200. Wow. Hasta que yo estaba con la cabeza, ya sabes, loca, vuelto buscando loco un loading de ahí donde. Si eso nada más lo tiene Walmart, lo tiene BJ, lo tienen las grandes compañías. Sí. Entonces, ¿cómo yo puedo decirle no? Yo tengo. Entonces, ¿eso venía un contenedor porque qué era lo que venía o venía de dónde realmente? ¿Cómo es eso? Bueno, sí, yo lo traje de Europa, todo esto, pero yo traje dos proyectos en uno, en un solo contenedor. O sea, todo lo que tú estás viendo aquí. Yo lo tengo doble. Tengo un storage. Tengo todo esto doble. ¿Eso es para qué? ¿Otro proyecto. ¡Wow! Bueno. Otro proyecto. Sorprendido. Yo realmente vine preparado para dos, porque de igual manera iba a pagar lo mismo por el contenedor. Entonces yo dije, vamos a llenarlo entonces. Exacto. Y arrancamos con un proyecto y tenemos trabajo en la manga. Bueno, yo nada más lo que digo, señores, cuando Jeffrey vaya a hacer el segundo proyecto, piensen en Tremendo, a ver si una sillita ahí para Tremendo, que yo fácilmente me mudo para acá. No, usted sabe que hermano sí, mío, sí. Muchísimas gracias, un placer, abrazo. ¿De verdad que sí, hermano? Gracias por la oportunidad nuevamente. Señores, nosotros tenemos un tema en el cual Jeffrey participó con nosotros, un podcast que hicimos por videollamada. Y ya que pasó la pandemia, estamos acercándonos más, vamos a estar, espero que tú viajes allá. Yo próximamente, si Dios quiere, voy a hacer un estudio para el programa. Que estás invitado cuando ese proyecto esté activo, que tú puedas llegar al programa de vez en cuando, cuando tengas una idea, cuando quieras presentar uno de tus productos, cualquier cosa. Y estamos allá también a la disposición, Pope también, y cualquiera de los muchachos tuyos. Efectivamente. Y nos vemos, si Dios quiere, señores, en el City Barber Expo, que va a ser un hecho que estamos allá. Si Dios quiere, también vamos a estar juntos allá con Jeffrey. Y nada, señores, yo creo que esto fue
lo mejor de este día de Explorando Barbería, verdaderamente magnífico, gracias a Jeffrey. Recuerden, señores, suscribirse, recuerde darle like, recuerde comentar, recuerde mandarle este video a un colega barbero que tal vez le puede servir de motivación, que puede también educarse, que puede ver cualquier idea, cualquier concepto, y sé que se lo va a disfrutar, porque nosotros los barberos apasionamos siempre nuestra profesión y sé que se va a encantar. Usted va a durar ahí un buen tiempo mirando este video. Jeffrey, ya tú sabes, vuelvo y te doy las gracias. Pope, muchísimas gracias. Señores, así que ya lo saben, esto fue una entrega más de Explorando Barbería, nuestro tercer Explorando Barbería. Creo que superando las demás, siempre estamos tratando de buscar barberías que den realmente, que prometan para ustedes y para que puedan educarse y puedan tener muchas más ideas. Así que ya lo saben, señores, esto fue una entrega más de su programa, Tremendo Barber Show, su colega barbero aquí, Tremendo Barber. Ese es el flow.